Buenas tardes a todos, amigos pilotos. Acá vamos a ver una interesante partida, una final del Side Event del torneo Exegol. Se enfrenta Víctor Cepeda a Francisco Peña. Una lista Scamp contra una lista Rebelde. Nos acompaña el TO Gabriel Whisper, nuestro invitado Rafa y nuestro invitado Del de el escuadrón Alderaan Left Tower. ¿Cómo están, chiquillos? Bien Muy aquí, buenas noches a todos. miren de alegre. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Todo bien aquí, Igualmente. contento de transmitir esta final. Está buena la partida. Mira, y nos informan por interno que tenemos 31 votos de una encuesta que se hizo a través de Instagram. Y ahora me van a mandar los resultados para ver qué. ¿Cuántos apoyan a Víctor y cuántos apoyan a Frank? Así que tenemos 5 espectadores. Scam versus Scam. Rebel Scam. Rebelde contra Scam. Mira, un 58% apoya a Víctor Scam y un 42% va por los rebeldes de Francisco. Ah, buenísimo, buenísimo. 31 votos. 31 votos. No una diferencia es mal. Para nada. Bueno, es una partida particular, de hecho. Recordemos que los Knave Squadron Scourge, que son los E-Wings, tienen esta habilidad del chasis de la nave que les permite hacer lock más allá de rango 3 y no puedes adquirir locks en rango 1. Lo que quiere decir es que el primer turno, o bueno, los turnos mientras esté todavía alejado el rebelde del Scam van a ser aprovechados para hacer lock y llegar con todas las modificaciones posibles al combate, ¿no? Correcto. Del lado de Scam tenemos un Boba Dengar. Tenemos un clásico Boba que después del cambio de puntos de hoy ya no va a pesar tan poquito, va a pesar mucho más. Claro. Tiene Fearless, tiene Maul, tiene Proximity Mines, Contraband Cybernetics, Shield Upgrade, Slave One, y ese es el clásico Boba que quieres. Al que va a ser bien difícil de hacer en la mitad de puntos porque tiene un shield más. Claro, tiene que pegarle 6. Sí, le tienes que pegar 6 como para sacarle la mitad. Y tienes un Dengar con Autoblasters y el título de Punishing One. Lo que quiere decir que pega con 3 dados, con 4 en rango 1. Y si se llega a meter en el rango de las naves de los rebeldes, podría, si recibe disparos, que es probable que reciba disparos, podría disparar una segunda vez con la habilidad contra alguna nave que tenga en su arco frontal. Claro, bastante fuerte este título. Sí, es Durísimo, bastante fuerte. durísimo. De hecho, hay muchos ¿Cuál cambios interesantes con los puntos de hoy. Que no veremos reflejados en esta partida necesariamente, pero sí en el futuro, ¿no? Yo estoy bastante emocionado por el cambio de puntos que hemos evidenciado hoy gracias a Fantasy Flight Games. es que está más balanceado el juego después de estos puntos? ¿O no estuvo tan desbalanceado, pero está un poco más balanceado como antes? Sí, se han abierto algunas oportunidades en algunos. En algunas facciones. De hecho, Boba ha recibido un incremento del costo del piloto, del costo del título, de esos dos upgrades nada más. Pero ha subido bastante en puntos. Muchísimo, Todavía bastante. puedes llevar. Todavía puedes llevar como, o sea, puedes llevar un Boba Fett, pero ya no está con el bit de 16 puntos. Ahora se va, creo que a 196 o 198, si mal no me equivoco.
Y eso te permite que otras listas que tienen pilotos de iniciativa 5 o 6 puedan darle el player order a Boba Fett, cosa que era poco probable, ¿no? Claro. Entonces, ¿crees La que la gente. lista va a desaparecer o va a haber menos mesas que antes? Yo creo que el gran empuje que ha tenido Fantasy Flight con esta actualización es invitar a los jugadores a jugar cosas diferentes. Sí. Entonces, ha abaratado, o sea, por ejemplo, el mensaje que nos da en la República es, ok, la República no es Jedi Aces, o sea, no es como que un spam de Jedis con Delta, no, no es la forma de jugarlo, es un Jedi, ya, quieres pagarle el Delta, págaselo, sí, te va a costar un poco, y vas a tener un montón de troopers baratos, ¿no? Porque le han bajado el coste al Y-Wing, le han bajado el coste al Torrent, le han bajado el coste de algunos pilotos en el ARC, y han visto un bajón en el plasma torpidos y en el dorsal turret, entonces tienes opciones como para poder colocar una línea de fuego interesante, ¿no? En el caso del Imperio ha habido un bajón absoluto a los Holy Aces por el cambio en el Passive Sensor y en el coste de Whisper. Ahora la lista se fue a más de 200 puntos, por lo que obviamente van a haber cambios, van a haber necesariamente cambios. Y han abaratado algunas naves que no veían mucho mesa, como de nuevo los pilotos con nombre de los agresores, han vuelto a abaratar, o sea, habían subido el coste de los Punishers, los han bajado de nuevo. Han bajado el coste de los dos pilotos con nombre de los Gunboats. Y han bajado los pilotos con nombre de los Defenders. Entonces, han hecho como que más atractivas algunas otras opciones, ¿no? Y en Scam particularmente, han bajado el coste de varias naves, entre ellas el Lancer, la nave que conocemos como la Sartén, la nave de Asajj y de Ketsu ha bajado en puntos. Han bajado en puntos también a los IG, que no veían mucha mesa, que probablemente puedan ver más mesa en esta actualización. Y de hecho lo que deben haber pensado es, hagamos más atractivas otras opciones y hagamos que otras facciones tengan algunas variantes diferentes y obviamente. Yo creo que en los primeros torneos probablemente digamos, oye, oh, sí, Boba Fett todavía entra, pero se va a dar cuenta que los demás, las demás facciones van a tener más opciones, entonces esto va a cambiar el meta de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que después de este cambio de puntos, pues totalmente, o sea, las listas que antes estaban totalmente olvidadas y listas nuevas también, ¿no? Bueno, sobre todo, bueno, también para aquellos jugadores que están comenzando, pues, empezar a crear las nuevas listas, ¿no? O sea, porque Sí. estaba bastante apurado con las listas de siempre, digo yo. Bueno, en el torneo Sí. de Brasil, un poco, hubieron muchas listas que se retiraron constantemente. Sí, aquí es como que invitar a la gente a ser un poco más creativo, ¿no? Y realmente poner a prueba la habilidad del piloto en cuántas opciones puede encontrar en una facción, ¿no? Por ahí también hay alguna discusión en redes con respecto a la actualización en puntos, que dicen que finalmente el consenso general de algunas personas que son bastante influyentes en el juego organizado y en los torneos norteamericanos, critican un poco el hecho de que parece que Fantasy Flight Games ha ignorado lo que ha estado pasando con el juego online, ¿no? Y cómo el meta se ha estado variando de alguna manera y creen que algunos cambios no van en sintonía a esa lectura, ¿no? Entonces, veamos qué sucede. Igual hay muchas cosas interesantes que probar, ¿no? O sea, ya no vas a ver listas rebeldes con tanto crackshot, ¿no? O sea, el crackshot cuesta 2 puntos. Ese punto extra lo desaparece de un montón de builds rebeldes, ¿no? Claro, Sí. sí, eso es importante porque los jugadores ya se van a atrever a probar nuevas listas, va a cambiar todo el meta Horas y eso es nuevas. bueno para todos. Bueno, Cosas que no se vean. arrancar. Sí, van a arrancar. Y nos fuimos entonces.
Me encanta la forma en la que ha desplegado esos E-Wings. El muchacho le quiere pintar todo, ¿sabes? Muestra el partidazo. Arrancamos con uno de frente, marcando la distancia todavía. Y obviamente va a aprovechar para hacer lock. ¿Va a hacer lock en boba o en...? Se va por Dengar. Señor. Yes. Un valiente. Valiente, Dengar, lo van a atacar de vuelta. Sí. No sé si ustedes están pensando lo mismo, pero yo creo que a mí particularmente me gustó mucho el planteamiento de la partida que vimos ayer. ¿Fue Osvaldo de Mauricio con Daniel? Sí, ayer fue, ¿no? Sí, Daniel tenía también dos naves. Tenía boba, pero... Claro, y tenía boba. En vez de y Dengar, Mauricio se fue... Claro, y Mauricio se fue por boba. Entonces... Yo creo que en este caso lo poco que vale Dengar en comparación a Boba hace que Boba sea un... Igual, ah, mira, ha dividido los targets. Sí, no sé si sea tan bueno. Yo hubiera preferido concentrar el poder de fuego. Sí. Pero más adelante, ¿no? Me imagino que quiere ver la ubicación, cómo empiezan los dos. Sí. Igual les tengo un... Todavía tiene la oportunidad de cambiar el loco. Les tengo un dato interesante. Estos jugadores ambos provienen del grupo A. Un grupo que le fue bastante bien. O sea, sin saberlo, era el grupo de la muerte. En el grupo A tenemos a dos semifinalistas y en el torneo principal y dos finalistas ya en el grupo en este side event. Y en esa oportunidad, en el grupo cuando Frank se enfrentó contra Sepe, Frank le ganó 200 a 75. Le votó a Boba y le votó a Dengar. Así que vamos a ver si se repite la historia. Si hay un cambio acá en la partida. Así que los jugadores ya conocen cómo juega el otro. Interesante, entonces vamos a ver una nueva propuesta aquí. ¿Cómo resultó esa partida? Disculpa, Osvaldo. Ganó las Ewing de Frank, 200 a 75. Entonces, wow. en ese momento valía 50 cada Ewing. Y por lo tanto le botó una y media o le sacó la mitad a tres de ellas. A tres naves. Claro. Cuando termine la partida, ¿me acuerdan para robarle la campanita esa? Guardarla como objeto. Está buena la campanita. Para avisarle al otro que ya terminó. Claro. De setear las maniobras. Lo empecé a presionar así. Tin, 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 tin. Y aquí ya yo veo que Frank como que va a la justa, no le importa nada. Va nomás de frente. Aunque el momento de toparse con la nube va a tener que decidir. Sí. Yo igual pienso de que... No sé si Boba vaya al choque. Yo me imagino que a lo mejor... El Boba puede que ahora haga un 1 a la izquierda cerrado y a lo mejor trate de dividir. O tal vez eso haga que quede muy solo Dengar, entonces... Ahí vamos a ver, mira. Aquí Frank divide el escuadrón 2 y 2, al parecer. Pretende... Este güey sigue de punto, ¿verdad? Igual. Slave One cambió puntos. Subió 4 puntos. Subió mucho. Sí, estaba muy... Recién lo conversábamos con Dell y estaba muy, muy rota. Sí, por un punto. Un título de un punto. Por un punto era demasiado. Y prácticamente es un título que no tiene restricción sobre qué... O sea, no es como otros droides o otras cartas que te digan ya sobre el mismo tipo de maniobra, ¿no? O dificultad, ¿no? O sea, puedes cambiarla sobre la misma velocidad, sí, pero la dirección es todo, ¿no? O sea, y por un punto era demasiado. Las otras costaban más y tenían contras. Y eso que antes costaba igual un montón y nadie lo usaba, ¿no? Claro.
Yo estoy muy emocionado por el cambio en primera orden, la verdad. Con el bajo coste de los silencers, 48 puntos de iniciativa 1, y el abaratamiento de Bonrek, ahora puedes llevar a Bonrek y 3 silencers. Qué buena. Mira. Mira, También yo creo que le hacía falta. Boa le acaba de saltar 3 hits al verde. Y Frank defiende 2. Defiende con dos. Pero no sé si está obstruido, no alcé a notarlo. No, no está obstruido. No, ya, ok. Entonces recibe un escudo el verde. Parece ser que Frank intentó mitigar los efectos de la nube, pero no le sirvió mucho en Engage. Claro. Acá igual le conviene a Frank. Por ejemplo, él ahora pega con 3 Tiene rango 3. y Boba defiende con... Ah, no, defiende con 3 también. Sí, porque es un ataque normal. Sí, no, y tiene foco también para cambiarlo. Aunque perdió la fuerza. Claro, pega 2. ¿Será que los verdes pretenden flanquear al Boba? Porque el 3 y el 4 tienen tarjeteado, él está pensando si gasta ahora su target lock, decide no gastarlo. Porque Y evade. evadido. Sí. Sí, ahí no vale la pena gastar el lock porque quieres guardarlo para la siguiente ronda en donde puedas pegar con full mods de nuevo en menos rango, ¿no? Claro. No hay rango. No llega. ¿Creen que vaya a cambiar el target lock de Dengar a Boba Fett siguiente turno? Puede ser. Sería un desperdicio, ¿eh? Sería un desperdicio de acción, porque se quedaría sin Sí. mods el Lee Wing. ¿Será que Y habrá lo más hecho? probable es que entre a rango 2 con la E-Wings. ¿Será que habrá hecho los targets 2 y 2 para despistar su jugada? Quizá Frank está año más allá del meta y no hemos dado cuenta. Claro. Mira, el verde con un 3 cerrado se mete y quedaría como al ladito del boa. Lo más probable es que quede en rango 2, quizá 1, si es que voy a dar la vuelta. Y creo que no se come la nube. Bueno, estoy seguro Si entonces. hace un giro 3, creo que no. Un 3 cerrado. No, si queda como encima de la nube, quizá un 3 bank. Queda muy cerca. Sí, con un bank queda mejor. El amarillo tendría que ser bank 3 a la izquierda y el rojo tendría que ser bank 2 a la izquierda también para entrar los dos. Bueno, creo que van a ser bank 3 los dos. Y va por Dengar. Quiere usar su talle de ese turno. Esta ronda. Ahí va el foco. Lo chocaron, ¿no? Choca. Choca. Sí, no, Estaba muy cerca. no los tenía. Recordemos cuando uno hace la misma maniobra de Bank, en general tienes que intentar separar tus naves por al menos la distancia angosta de la regla. Digo, sí. Pero O una sí. nave, ¿no? Con Claro. una nave estás bastante Y lo cómodo. de nuevo Mira, con acá, rojo. claro, viste, hizo la misma acción entre la verde y Perdón, la marrón. marrón. Verde y marrón, y por eso chocó porque estaban a menos de uno. Uy, mira. Pero Gordo mal. igual la Uy. saca muy barata porque acá. Boa chocó. Y Boba no ve al rojo, me parece, ¿o sí? No, no lo ve. Yo creo que el verde sí ve No lo ve. a Boba tampoco. Pero. No, creo que no lo ve. Acá el más comp o sea, el verde y el marrón quedan súper mal parados ahí en realidad. Porque es como que hubiese regalado el rojo. Contra Dengar va a ser un turno difícil.
Sí, porque aquí el rojo le pega al Dengar y el Dengar la forra de vuelta. Y aparte el Dengar le va a pegar ya. O sea, le va a pegar doble a rango 1. Y tiene Auto Blaster porque está en el Bullseye. Entonces, Va a ser difícil para mí. yo apostaría que el rojo cae. Si es que no ataca quizá la horda Ewen, que no tiene ni el foco. Sí, va a pegar al amarillo que no tiene mods. Yo atacaría el amarillo. Sí, definitivamente. Ah, no, va a atacar al rojo, mira tú. Es que va a atacar al rojo porque el rojo le puede pegar a él y si él después le pega de vuelta, el rojo puede caer esta ronda al pegarle dos veces. Así que vamos a ver cómo se comportan acá en defensa las... Vaya. Así es, Exum. Classic Dengar. Tienes un rango 1 y... Y los Mira natis. esos natis. Qué bella nave. Hasta que uno lo blanquea. Todas son Ahí. bonitas, chicos. Milimétrico. No lo ve. No lo ve por milímetros. No toca ni la burbuja. Está chocado, no le puede pegar. Le puede poder el amarillo. Está intentando medir con el corte rojo. Sí. No, pero no No puede lo pegar ve. al rojo. Por eso está No lo fuera ve. de arco. No lo ve. Bueno, nadie le va a pegar. Lo bueno es que Boba va a poder... De nuevo. Pega ninguno de los dos. Pega ninguno de los dos. Voy a intentar golpear a Tengu. No. El marrón no le pega a nadie. Bueno, y el amarillo. También los rojos son los que pegan, ¿verdad? O sea, el Dengar. Sí. Creo que Dengar se olvidó de... Ah, no, sí. No usó Fearless en el turno en el que disparó. Creo Ah, que tenía Fearless. sí. Efectivamente. Se lo olvidó. Es un Miss Opportunity. Tres. Sí. Y una muy buena tirada. Dos hits y un crítico. Yo creo que va a gastar el foco. O quizás lo va a usar en ataque. ¿Qué ahora le puede pegar de vuelta a Dengar? Por eso. La carga que usó fue la de Grido, ¿cierto? Correcto. Sí, fue Grido, para que justamente no le cambien hits a crit. Mira, pasa, recibe dos escudos más Dengar. Pierde tres de su escudo. Y va a gastar la carga a forro de vuelta. Yo creo que aquí debió Uy, aplicar el... ahí va a estar el foco. Uy, uy. Sí, acá hay mucho daño. Felizmente no salieron críticos, porque si salían críticos, ¿Cómo está el foco? la... Ah, no, está... ¿Verdad que no gastó foco el...? Ah, sí lo había Ahí gastado. está. Disculpen, gasto el target lock, no me fijé. Recibe 3 daños más Dengar y queda bastante comprometido.
Y Sí. Dengar en un engage pierde 6. Está a 3 de caer. Y aquí ya Vaya, tienen entonces ahí la mitad de los puntos. y los wins son muy duras. le pega el rojo. Ahí no se debió arriesgar, porque justamente oh, qué terrible. Mira, no. Tiene un foco y Diablos. Fearless. Se está olvidando de Fearless. Sí. Estoy volando a hacer la sociedad. Otra vez se olvidó de Fearless. Es el segundo. Sí, Sí. bueno, igual lo se evadía. Igual lo se evadía. Por eso, amiguitos, consejo en sus casas. Si están jugando, recuerden no sacar a la nave de la mesa. La nube es su amiga, úsenla. Si equipan Fearless, úsenlo. Sí, recuerden. Y recuerden su contramante. Hay También. que pegar la carta a la pantalla. Aquí, si Sepp iba a ir al choque con el Dengar, debería haber hecho una maniobra más larga, pensando en que estaba tarjeteado y que tal vez iba a perder acción, pero iba a chocar a una de las naves de Frank y hubiera sido un 1 versus 1, el Dengar contra el amarillo. Por eso Sí, era bastante sí, sí, sí. confrontativo al no chocarse. Tienes mucha razón. Frank la sacó bastante barata, especialmente cuando empezamos a hablar y pensamos que Dengar tendría un mejor turno. Sí, el Boba tuvo como un poco mala suerte. O yo creo que igual Frank leyó bien cómo bloquear a Boba. Sí, ahí lo tenía Boa desde la falla, ¿verdad? Donde Boa se moviera iba a recibir disparo y Dengar obviamente también. Bueno, aquí Le entendemos dejó fuera. que Dengar va a ser un 4 collo Ah, ya, o... mira, acá me escriben algo por interno. Me escribe Simón, dice que por favor aclaremos que Sepe agregó Fearless, pero en realidad no lo puede usar porque él no tiene un arco primario, sino que él tiene torreta. Dengar. Cierto. Y dice que los espectadores se van a cagar de la risa porque Sepe agregó Fearless y no lo puede ocupar. Pero son cosas que pasan. A mí me pasó en un torneo, pero no de X-Wing, me pasó en un torneo de Legión. De hecho, Ay, me ay, ay. pasó en el Nacional. Tú fuiste Sí, de obvio. religión, ¿no? Al Nacional de. Tienen toda la razón. Sí, y salí segundo, iba con una carta mala. Tienen toda la razón. Y no puede usar el Fearless, justamente porque no tiene arco. Claro. Qué gracioso. Acá, Bueno, sí, más pues, puntos si es que bajan a Dengar. acá en el chat, Nano también comenta, le puso Fearless por error. Dengar no puede usar Fearless. Tienen toda la razón. Y una mina. Mira, aquí Simón está cantando una jugada muy buena. Simón nos dice, Boba puede usar una mina para cubrir ese ingreso de los Ewing verde y rojo. Es justo lo que está haciendo. O sea, no el verde y rojo, el marrón y el. Claro, Y el marrón y verde. verde. Justamente lo que está haciendo. Veamos qué clase de giro hizo la Ewing. Porque la Ewing son naves súper versátiles en ese sentido. Claro, un cuadro con vuelta. Va a quedar mal posicionado ahí el Ewing porque no va a pegar. Sí, va a estar dos, tres turnos que va a complicar mucho. A menos que el Bob haya hecho una maniobra cerrada hacia la izquierda. Y bueno, de Dengar es muy probable que esperemos un Talon. Total tiene contrabandista. Esquivó las bombas y no chocó con nada. Esos Ewings Claro. están adelantándose mucho, están jugando viendo el futuro, ¿eh? Sí. Mira, y aquí no, nos comenta Felipe Roja, dice, no entienden nada, CP puso eso solo para no tener un build. CP siempre juega en modo difícil. A nosotros no sabíamos esa parte. Le gusta autocomplicarse la partida ese wey. También nos dicen que a uno de los comentaristas se le escucha muy bajo. No sé si será a mí o alguno de los chicos. Creo que es a mí.
Bueno, ¿qué maniobra creen que hizo Dengar? ¿El 1 recto o el 2? No, hizo maniobra izquierda. Sí se va a meter en el arco del verde y el marrón. La va a cambiar por el Slay One, mira. Sí, sin duda, ahí está. Y la Ahí cambia. está. Y por lo menos vea el rojo, porque si no lo hubiera visto, ahí sí que habría sido. Y decide hacer un boost. Rango 1. Claro, tiene posibilidad del reroll. Marca contrabandista, se viene el talón de Dengar. No, un 4 con vuelta. Ya se aburrió de tener a los Ewing tan cerca del Dengar, así que decide hacer una maniobra más larga. Cicatrices, te escucho un poco bajo, Osvaldo. ¿A mí? El que lee los Yo te comentarios escucho del. bastante alto. Al que lee los También, pero. comentarios del YouTube, a ver. La partida pasada igual me dijeron que me escuchaba abajo. Puede que sea la recepción del micrófono. Ese es porque por Voy lo menos por a. el disco. Por el Discord me escuchan bien. Ah, mira, quizá acá. Ahora me voy a escuchar a lo mejor muy alto. A ver. Interesante turno. ¿Será que ahí se escucha un poquito mejor? ¿Aló, aló? Mira. Y venga. Un golpe amarillo. El hielo con el amarillo y el rojo. Sí, recordemos que tiene el astromecánico R3, puede tarjetear a dos naves. Igual jugado sabiendo que está a 3 de caer el Dengar, usar un target. Sí, bastante riesgoso. La verdad, hubiera sido genial un Dengar con Proton Sí. Y bueno, recordemos que estas son Ewing y defienden bastante bien con 3 dados, rango 3, tiran 4. Va Torpidos. a gastar su target. De nuevo, Uy, mala. Es el lo diamante, mismo. el foco. Qué odiosos esos dados. Ah, yo vi hit, hit. Y una vez. Tiene que acá ayudar un poco Boba, ya que el turno anterior no hizo mucho. Porque no, si no se apura va a quedar solo peleando contra las 4 Ewing. Fearless y no le dio nada. Algo están viendo los jugadores. Porque acá sí puede No. cambiar por Fearless. ¿No lo cambió? Sí, sí lo cambió. Sí Cambió lo uno cambió. y el otro. Cuando lo revolvió no le dio nada. Ah, obtuvo dos. Ok, obtuvo dos hits. Es que Dos hit y fearless. estaba leyendo los comentarios del YouTube. Aquí lamentablemente siempre está en problemas. La grid. Se te El cortó. resultado que le salió fue crítico. No, estoy diciendo que Sepp está en problemas porque no pudo usar Agrido en la ronda pasada, en su disparo, ¿Ya? porque el resultado que salió fue crítico. No pudo cambiar nada de crit a crit, entonces ahorita le van a poder cambiar, si es que los Ewings lo recuerdan, pueden cambiar un resultado de crit a crit mientras la carga esté activa. Bueno, de todas maneras entra un crit ahí. Tiene la nube, ¿cierto?
¿Qué le vio? Estoy haciendo obstáculos. No, haciendo obstáculos. Tiene razón. Sí. Y va con todo por... Quiere votar sí o sí a Dengar. Sí. Me parece que Dengar le estaría entregando 70 puntos. Uy, se desconectó. Tiempo. El Frank. El Frank se desconectó. Sí, ahí pararon el tiempo. 49:30. Ahí Frank se aburrió de maletear al Dengar. Le está dando tiempo. Igual noto una partida interesante, ¿eh? Sí, esperemos que Dengar pueda dar un poco más de show. Muy, muy temprano para que se vaya en hacer daño. Igual si lo permiten, ¿no? Bueno, aprovechamos el tiempo como para comentar un poquito. Bueno, Scam tiene los cuatro pilotos de los agresores, de los IG. Pesan en orden de A, C, B y D. Pesa 66, 60, 63, 62, 62. Todavía no están hábiles en Hyperspace. Han bajado también a Hanzo, a Lando y a ED3 y al Fighter Captain. 48, 42 y 41, 41. Realmente han mucho más al con de Scam. Entendiendo que es una nave grande que pega con dos. Se te corta, Gabo. Ah, estaba comentando. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, ahora sí. Sí, se escucha mejor. A ver, voy a... ¿Qué? Voy a subirle el wifi. ¿Me escuchan mejor? No sé si me escuchan bien ahorita. Se escucha similar, pero un poco mejor. Ahora. Sí, mucho mejor. Mucho ya, mejor. Ya, Han Solo está en 48 puntos, Lando en 42, L3 37 en 41, igual que el genérico del Falcon para los Scam. Boba subió a 86 puntos básicos, sin upgrades. Y, sí. Daze Bonearm ha bajado a 31, el Space Runner ha bajado a 28. Que ese es el Hawk. Y bueno, el Lancer Class han bajado las cuatro versiones. A 69 puntos a Sash. Ketsu a 67. Sabine a 59. Y el genérico a 55. Y el Quad Jumper. ¿Ya? Ha bajado. Subió, ha bajado a 30. Sarco Planca 29, Unkar Pluta 29 y el Jakku Gun Runner a 29. ¿Sabes qué? Esa cuestión, pero me parece una nave interesante. No sé por qué la gente no. Ahora es de Scum o no lo usamos. Sí, bueno, puedes si quieres ser muy molesto, puedes poner como 7 de ellos con 29 puntos en el genérico. Claro. Otro que ha visto reducción de puntos es el Capitán Nim. A 47 puntos. Bosk en el perro está costando 60 puntos ahora. Lats Razi 56. Y el básico, el Trandoshan, cuesta 51. Bueno. ¿Cuánto es la partida? Esperemos que esté bien. Oye, ¿Gabo? Cuéntame. El fin de semana fue el torneo del Rise Lone Wolf. Ya, íbamos. Una lista bastante peculiar que no la había, por lo menos yo no la había visto. Fueron, me tocó jugar contra tres de esas sopa y pilla: el Dengar y dos más. Una lista bastante dura. ¿Cuáles naves eran? Disculpa, no te escucho bien. Eran tres sopa y pillas como la de Dengar. Eran otras dos más. Ah, mira tú. Era Manaro.
y Tel Trebura junto a Dengar. Ahora el rojo a rango 1. Rojo le pega a Boba. Eso duele cuando todo me parecía que estaba blanco. Natis, baby. Un reroll ahí. Uy. Vamos, vamos, dale, dale, dale. No. Tiene mol. Tiene mol. Tiene mol. ¿Boba también? Pero los shields. Ah, y aquí no le conviene dejar la bomba. No. Pasaron dos puntos. Dos puntos a Boba. ¿Cuál es la velocidad más rápida de... de Dengar? Dale. Tres de frente, ¿sí? Un tres de frente. ¿Veis por el choque? Sí, creería que sería la mejor opción, ¿no? Mire, la, las naves de Francisco tiene tres naves estresadas, ¿no? ¿Cuatro? ¿Están las cuatro naves ¿cuál? Estresadas? Estaba diciendo un giro cuarto. Así que todas las... estas naves se desestresan. Tienen maniobra azul solamente del 1 al 4 recto y el 1 bank. Así que estamos menos cantadas las maniobras que puede hacer Francisco. Respecto a Dengar, Dengar en su dial tiene los movimientos solamente izquierdo, bank, bank 1, bank 2, bank 3, izquierdo, y el 1, 2 y 3 recto. Sí, creo que Frank con el rojo va a ser un bank derecha, quedarse con quedarse ahí. El amarillo podría intentar bloquear a Dengar igual, como arriesgándolo y que lo que Dengar pierda acción y entre el en realidad le conviene rojo. Le conviene hacer corto para que de repente Dengar falle en el choque, pegarle. Claro. Ahí preocupa la Ewing verde. Puede pasar varios turnos fuera de combate. La Ewing verde es que es la proximity. Me da la impresión que con un 3 cerrado se sale de la proximity a la uh-huh. derecha, pero queda sin acción. Está buenísimo. Apenas tengo oportunidad, por favor. Mira, el marrón avanza, se saca el estrés y seguramente va por un boost. El boost lo deja encima de la nube. Se va a quedar ahí, pero el Dengar podría irse de largo. Va a cambiar el target, ¿no? Puede ser. Entonces el amarillo habrá ido al bloqueo. Uy. Oh, pumpio. Pero al menos no se encuentra con la amenaza de la bomba. Sí, quiso hacer un 4 de frente, qué raro. Creo que no las movía del mejor orden. El amarillo, viste, sacrificó el amarillo para bloquear. El tema es que... creo que el rojo podría chocar aquí. Sí. Qué raro. A ver, a ver. Toma el foco. Sigue estresado. ¿Qué maniobra hizo?
Eso es raro. Perfecto. Y luego ya no se encuentra en ningún arco de fuego. Sí. Y ahí está el té. Pero se sale sí, el arco del arco del bloqueado. Usted sale del arco del rojo. Sí, del verde. Del verde si es fuera de arco y del rojo. Y el rojo tiene obstáculo. El rojo hizo un foco porque ya lo tenía tarjeteado el Dengar. Yo vi que tomó un foco y se lo cambió. Tenía un target en Boba y se lo puso a Dengar. Sí, lo que no tiene tokens ahorita. El rojo. Ah, sí lo ve. No, el rojo sí tiene foco. Ah, perdón, está mirando el marrón. No es el día de Dengar. Este Dengar está año cansado de la partida, creo. Yo cansado. No sé si ustedes han visto esta serie de Lego de Three Makers Adventures, donde uno de los personajes es Dengar, y Dengar es un payaso que es fiestero y siempre quiere ser mejor que Bob. Y Vader se lo recuerda. Ah, debí traer a Boba Fett. Claro. Es muy buena serie, la verdad. Es muy, muy buena serie. Muy graciosa. Y utilizan un montón de recursos no usados de Star Wars. La serie, ¿no? Son tres. Tiene foco. Seguramente lo va a gastar o... No, lo gastó. Sí, lo gastó. Paso uno. Perfecto. Yo creo que dado que le saca igual la mitad de los puntos al rojo, tal vez lo hubiera sido mejor guardar. Sí, definitivamente. Y asegurar al Dengar. Porque asegura al Dengar y el Dengar no te puede pegar de vuelta. Hay un rango subido. Uy. Esperemos que recuerde la... Sí. Hay un obstáculo y un obstáculo muy bueno. Tira ya dos, dos. Uno, tres. Algo están discutiendo ellos dos. Sí. Bueno, felizmente usó el target. Vamos de nuevo. Y yo dos. Tiene harta chance de defender. Sí, bravo. Defendió. Defendió. Ahora tiene que defenderse del rojo y aquí podría arrepentirse de haber gastado el foco dependiendo de la tirada. En este tipo de ocasiones suelen usar esas cosas. No. Una buena tirada. Una tirada igual. Ah, tiene target. Sí, tiene el target. No. Se debatió, pero lo logró. Se nos va el amigo. Se nos va. Se va. No era el día de hoy. No pudo hacer nada el Dengar. No vino la partida hoy el Dengar. Bueno, ahorita le va a pegar a alguien, ¿no? Esperemos que cuando le pegue pueda... La despedida. Si se lleva el rojo ya sería como que el todo, ¿no? No, pero Dengar, ¿qué está pasando? Sí. Conversaba el otro día con Oito Meia de Brasil
fue en el torneo SIP Championship y jugamos en el una de las, la última partida de la fosa, SIP, y él me decía, mi Dengar ha sido terrible. Le digo, pero ¿cómo te ha ido mal con esta lista? No, todas las partidas han sido Dengar tirando nada. Blancos, tenía Lock y nada, no disparaba nada. ¿Tiene la misma lista? ¿El Dengar con el Boa? Sí, era un Dengar con Boa, pero era un Dengar sin grido y... Realmente sin Fearless. Sí, obviamente sin Fearless. Definitivamente no tenía Fearless. Y si mal no recuerdo, creo que tenía Proton. No, creo que no tenía Proton. Porque era un Dengar bien barato. El más cargadito era Boba. Bueno, ahora todo el trabajo se lo tiene que llevar Boba. Está complicado para Boba. Recordemos que la partida fase de grupo ganó Rebelde 200 contra 75. Aquí por el avance de la partida está más o menos complicado. Yo quiero saber qué hace la roja. ¿Cuántos puntos se llevó Fran por Dengar? 70 puntos. Es que el rojo no está estresado, entonces puede hacer un giro con vuelta. Dado que tiene 4 naves, puede que no le importe mucho quedar encima de la nube. O puede que cuidando los puntos decida arrancar y no disparar con la roja. Claro, o volvería a mover al amarillo y hacer una de estas vueltas como con Bank, que tiene la E-Wing. Lo que tiene que hacer Boba es matar a uno, matar al rojo, sacarle la mitad de puntos. ¿Cuánto vale? Cada E-Wing vale 50 puntos. Y ahí ya tiene 25. Las iguales modificadas de puntos, ¿no? ¿Verdad? ¿Siguen valiendo 50 cada uno? Sí. Cada uno valía 50 antes de la modificación. Siguen valiendo 50, ¿cierto? No. Sí, es 50 justo. No, pero Rafa pregunta si es que siguen valiendo 50. Bajaron un punto. No, ahora cuestan 49. Y el cacho 2, rayos. La lista bajó 4 puntos. Perfecto. El amarillo no le pega a Boba. Está estresado, está mirando hacia el otro lado. El verde y el café. El café, si quisiera pegar, se va a subir a la nube. Probablemente. ¿Cuántos puntos lleva Waldo? Va ganando Frank 70 contra 25. Ya. Yeah. Si Sepe llega a matar al rojo, sacar a la mitad a un E-Wing y correr, podría ganar por 5 puntos. No, porque quedaría Sepe con 50. Y no, si mata al rojo y saca la mitad y le saca la mitad a otro, hace 75. Claro. Entonces, el mejor win condition para Sepe es, entendiendo que no debería de irse necesariamente con tanta nave que podría tener modificadores, podría convenirle hacer, en el caso de Frank, ¿cuáles son las vías de escape de Boba? Que ahorita Boba no va a seguir de frente, lo más probable es que hacer un hard a la izquierda y después un boom para CP. Protegerse con la bomba. No fue CP. ¿Qué se está pasando? Nos quedó CP ahora. A ver. Sí, CP tuvo que ir a atender algo bien al tiro. Sí, sin duda tiene complicado o van. Bastante complicado.
Bueno, ahora Frank tiene la oportunidad de volver a poner los lock en boba. Sí, definitivamente. Yo todavía no voy a poner los lock. Y después iría al combate. Sí, es una buena posibilidad. De hecho, tiene que cuidar el rojo para que no lo maten. Sí. De hecho, queda encima de la nube con, creo que el 5 no sería tan malo. Podría hacer un bank 3 a la derecha y después un boost. Qué buena nave. Y si quisiera, después podría incluso pegar su target lock. Sí, porque lo tiene limitado. Bueno, yendo a los rebeldes, justamente... Solo hubieron baja de las naves. Sí, solo han habido... Todos ahora... Los gunships, los... Los Ausituk han bajado Wolfruz y Mate 4, los 51 y el Kashyyyk Defender 42. Creo que son todos los pilotos, ¿no? Sí, todos. Miranda ha bajado 40 puntos. Es bueno ver que hay que bajar los puntos a estas naves que son infames. Sí. Corran ha bajado 64. Sí. Kevin Darklighter a 60. El Rogue Squadron Score 51. Y el Nave Squadron 49. Me encantan esos cambios que le hicieron a la Ewing. Yo pensé que iban a bajar a lo más 2 puntos, no, pero era 3 puntos. Los Nave se benefician muchísimo. No, se puede haber vuelto todavía. Estamos esperando el segundo todavía. Kyle Katarn ha bajado 33 puntos en el Hawk y el Rebel Scout a 29. El Falcon también ha visto una disminución total en sus 12 puntos. Tan solo 79. Lando con 78, Leia Organa con 77 y Chewbacca con 70. Perfecto. En el Shitty Pit es resta 40 puntos, Seborelius 33. Y el TIE Fighter también. Sí, recuesta 30, el Capitán Rex cuesta 29, Sabine cuesta 28. Ah, 28. Mira, acá en el chat me están diciendo, esas Ewing están pegando más fuerte que Padrastro Curado. No, mucho más, mucho más. Otras naves que han bajado su coste en puntos son Kenan Yarrus a 76, Alexander Kallus a 68, la BCX, Chopper a 67, Seagull Ghost, Dash Rendar 85, Libra a 76 y el Wild Space Fringer a 72. Estaba muy caro, Dach. Sí. ¿Y volvió CP? Sí, está ahí asignando sus... Aprovechando de ordenar. Sí, por la posición en que está... Tiempo se resume. Le conviene hacer una maniobra corta. Por un momento pensé que Dengar tenía Hull Upgrade y no sabíamos. No, a Dengar lo mandaron al banquillo. Sí, totalmente. A mí me sigue saliendo en Engage. En los upgrades genéricos, grandes cambios en el Cluster Missile, yo estoy muy feliz por eso, 4 puntos. Sí. Los Ion Missile 3, los Proton Rockets 6. Los Cluster bajan de 5 a 4, los Ion Missiles bajan de 4 a 3, los Proton Rockets bajan de 7 a 6.
Las Corner Nets bajan a 5 junto con las Iowa Bombs. Creo que valían 6 puntos. La Electro Proton Bomb baja de 12 a 11. El Crackshot sube a 2 puntos. Saturation Salvo baja de 5 a 4. Gran cambio. ¿Qué costaba? ¿Estaba 6? ¿O 5? ¿6 o 5? Y ahora baja a 4. Saturation Salvo estaba 5. Sí. Targeting Synchronizer baja de 6 a 4. El Advanced Proton Torpedoes baja a 5 puntos de 6. El Lion Torpedoes baja a 5 puntos. Plasma también baja. Plasma a 8 puntos. Y Dorsal Turret a 2. Me gusta ver que baje la torreta. Esa torreta no se usa casi nunca. Sí, y si ves República con los White Wings más baratos todavía con Dorsal Turret. Sí. Acá Boba quedó en una posición bastante privilegiada. Quedó lejos de la otra nave, la amarilla no le pega. Tiene el arco de acero. No, no chocó, le va a pegar a rango 1. Podría terminar saliendo. Podría bajarla. Sí, hay que pegar un. Tiene el reroll, tiene la fuerza. Yo le tengo fe a que se fuma el rojo acá. Yo creo que cae. No, y los siguientes turnos, si es que él se fuera a pelear, podría rolear la eternidad. Ha hecho van 3, ¿no? Entonces se queda estresado. Ah, aplicó contra, ¿no? Ha hecho maniobra recta. 3 rectas. Ha hecho maniobra recta. Pero es que se quita el estrés. Sí. Mira, tiene 2 rolls encima. Mira. Vamos a ver si Boba tiene mejor suerte que Denver. Arco trasero todo el rato, tiene que terminarse el rojo. Creo que CP fue a resetear su router porque él se estaban. Esa es su forma de desplinizar sus dados. Porque los de Dengar está un poco frío. Entonces dijo, no, tengo que reseñar el router. Al amarillo. Ok. ¿No? A uno, ¿no? Se le va a pegar al amarillo. ¿Por qué no habrá ido por el rojo? No lo sé. El bullseye. Bueno, ahí tiene 2 rerolls. Que con el bullseye no tiene nada. El bullseye no hace nada. Pero mira, al menos tiene una tirada, sí, bastante buena. El reset de muy dura. Al menos 2-1. Sí, no puede tener fiel porque el otro no lo están dando. Bueno, pasan 2-2. Yo creo que le va a costar el no haber ido por la roja. Sí, lo habría matado. Haber ido por la roja. Nunca sabremos que si hubiera disparado al rojo, porque el rojo ahora se le podría ir y conservar los puntos. Sí, definitivamente ese es el problema, debió rematarlo. De hecho, recordemos que esta Ewing tiene un evade, entonces perfectamente acá, siendo más conservador, Frank podría haber seguido volando y mantenerse a rango 3 con evade. No pasa nada. Va al marrón. Voy a tirar los dos. Bueno, los tres. Ah, no, los dos, perdón. Rango 3. ¿Hay lock del marrón? No veo lock. No hay lock. A ver, tiene dos rerolls. Y hay un nivel suficiente. Quizá debe haberse tomado el turno para tomar los target lock antes de acercarse a la pelea. Sí. Porque estos turnos que vienen ahora, si vos se acerca mucho, va a poder tirar los dos dados hasta que se aburra. Sí.
Aquí el marrón va a tener que hacer banco uno hacia la izquierda. Podría venirse el Xehanort del amarillo. Y ahora, sí, viene el tema, ¿qué hace con el amarillo? ¿Lo usa de pelear, escapa? Porque está a un punto de sacar la ventana. El amarillo tiene, tiene uno de los dos targets los que hay en la Fire State. El rojo está... El rojo necesita tomar distancia y volver de aquí a dos rondas. Correcto. Necesita recuperar las fuerzas. Volver con el target lock y tratar de atacar rango 3, quitar rango 2. ¿Y qué nos comenta acá la gente en el chat? ¿Habrá hecho bien Zep en pegarle al amarillo y no al rojo? ¿Usted habría ido por el rojo? O sea, entendiendo que fueron los mismos dados, hubiera sacado un hit crit y nunca sabemos si ese crit fue. Si ese crit hubiera sido un direct hit, ¿no? Claro. ¡Ey! Estaba castigado, maniobra 2. Un 2 blanco. Sí, ¿verdad? 2 de frente. No vio el estrés. Por lo menos no se tiró la bomba. No se sube la piedra, ¿cierto? Se sube la piedra. Yo creo que sí, sí se sube. Yo creo que sí se sube. Probablemente haga un pier. Quizá, se ve como que haga un pier. Quizá por eso Sepe no le pegó, dijo, para que sí. Se va a pegar con la piedra. Vio el futuro. Ahí está. Claro. Es que yo creo que prefiero dar la vuelta porque va a poder rolear más dados, va a tener las naves más cerca. Por eso, amigos, siempre vean sus tokens. Ahí está el Xehanort que cantábamos del amarillo. Sí. Que decidió, se está quedando sin mods. Pelear con el amarillo. El bank, se quita el estrés. Pero ya no hay targets. Solo tiene el del amarillo. Y tiene el del verde. El del verde. El verde tiene un buen turno. Pero el amarillo no sé si fue la mejor opción. Estaba un punto de que le quitan la mitad al amarillo. Bueno, un escudo. Y el rojo ahora se va a demorar dos turnos en darse la vuelta porque está... sigue estresado. Sigue estresado. Se va a demorar más todavía. Si es que alcanza. O sea, dado que Frank va ganando en punto y por harta diferencia, como que no le juega tanto en contra el hecho de el error del rojo, pero pudo haber sido peor. Sí. ¿Va a ser lock el marrón? No. Qué bueno. El foco. No tenía target, pero bueno. No, no sé, yo prefiero el lock. Eso me gusta más. Verde. Es que dado que está full el marrón, le conviene jugársela. Aunque el verde va a pegar obstruido, me parece. Pareciera que debería ser un barrio. Pareciera que no. Sí, va a pegar obstruido porque se alinea con la punta de la peana más cercana, que es donde está la fuerza. ¿Qué hizo Boba? Veamos qué hizo Boba. Yo creo que va a dar un bank. Pero yo nunca sé lo que hace Boba. ¿Te imaginas? Hizo un 13, sale el banco del marrón, del verde, queda encima del amarillo. Creo que va a cambiar la dirección de Slayfon. Podría hacerlo, tendría, creo. Sí. ¿La va a cambiar? Slayfon. Que ahora vale 5 puntos. Por cosas como esta, ahora vale 5 puntos. Mira, es un 3 hacia el otro lado. Mira.
Y lo saco de ahí. No, y ahora el rojo ya no lo ve hasta unas 3 o 4 rondas más. Por eso cuesta 5 puntos ahora. Por eso cuesta 5 puntos. Por lo menos, Frank pudo poner un target lock. Buena edición. Creo que la única nave que no tiene Star Clock en este momento es el E-Wing rojo. Sí, es el E-Wing rojo y se va a matar tantos turnos en volver que quizás ni siquiera se arregla antes. Aún así, si lo existe, se lo va a hacer. Ahora acá Frank está obligado con el marrón y el verde a hacer maniobra cerrada hacia la izquierda. Creo, me parece que no tienen uno, tienen dos las E-Wing, ¿no? Ah, no, tienen uno estresante y tienen un 3 blanco. No sé si tenía el 2, no me acuerdo en este momento. Y aquí ya Boba podría hacer un 2 cerrado hacia su izquierda y con un boost se vuelve a meter detrás de la Ewing. Entonces, veamos qué pasa. Se nos cayó Rafa. Si el 1 cerrado es y el 2 y el 3 es blanco en el caso de Lewin. Gracias. Creo que a Boba le conviene hacer hard a la izquierda y después hacer... Mira. SCP enterrando. Dice, Dengar, no te quiero ver más. No te quiero ver. Y parece que lo botó de la mesa. ¿A dónde dejó el Dengar? Fue eliminado de la mesa. Explotó. Me he sentido mal de quitar. Y... Dengar ya pasó de especial. Recordemos que puede tarjetear desde hacer los logs. Otra galaxia. Eso lo gana el Iwin. Cuando se da el tiempo de replegar las fuerzas, descansar, puede al mismo tiempo adelantar su ofensiva. Hard 3 va a ser aquí. Paso desde la nube. Veamos qué hice los dos. Ah, hay que tirarlo. Y no pasa nada. Vaya. ¿Puedo haber hecho uno? ¿Cerrado? Si lo hace, queda muy bien, ¿no? Después tiene el bus. Univade le conviene acá al... Pero era el amarillo. Y ahí está el 2. Y con el bus se mete esa. El del bus. Y ahí tiene rango 1. Y se sale el arco del marrón. Qué buena. De hecho parece ser que hasta puede servirse al de verde. Sí, no sé. Este giro circular le conviene totalmente a Boba. El verde creo que agarra la opción de la peana. Sí, lo agarra por poquito. Pero el amarillo acá ya es complicado. Por lo menos toma el beige. Sí. ¿Quién sabe? Creo que le salva un escudo. Tiene los rojos. Tiene mol. Ahí está. Yo creo que debería gastar la fuerza. Debería gastar la fuerza, totalmente. Ahí está. Tres. Dale. ¿Tiene posibilidad de esquivarlo? Veamos qué pasa. Yo creo que le pasa uno. Uy. Pasan dos. Doloroso. Ya hice la mitad de otra nave. ¿Cuánto le sabe a Dengar? 70. Yo creo que la mitad de otra hora ya no lo va a soltar al amarillo. No, 70-50 está mal. Y lo peor es que ahora el rojo. Está en el si camino. Si se da la vuelta, está en camino, sí. Sí. Luego ahora puede irse recto y puede conseguirse estas dos muertes. Uy. Ninguno de los dos lo ve, qué suerte. Mira. El verde por un pelito.
Tenía la duda y me lo... Chat manda. El chat manda. Bueno, esa... Por lo menos pueden darle persecución a vos. Es que aquí ahora, por ejemplo, el amarillo... Si hace un 4 con vuelta, va a quedar sin acción y el boba le va a quedar igual de frente. Explota. Si se va a la derecha... Y el otro sería arrancar como hacia la derecha. Porque no se va a meter pero, la sí, correcto. Para la mina. Claro, si yo, si yo estuviera con la combust, quién sabe. Si estuvieran los zapatos del reverde, lo que yo haría es hard 1 a la derecha con el amarillo y hard 1 a la izquierda con el amarillo. Sí, intentaría que no te juntara la nave de hoy. Sí, bloqueas al amarillo o bloqueas a Boba con el amarillo, no le pega al amarillo y los otros dos le pueden pegar con Locke. Ellos pueden hacer el giro cerrado pequeño, interesante. Me encima tiene el lock. Igual acá no CP podría haberse anticipado eso, haber hecho un bank a la derecha. Todo veamos que dice Slave One. Todo depende como ellos ya jugaron, ellos saben el estilo que tiene cada uno. Entonces, si Frank juega a bloquear a CP, probablemente CP va a hacer el bank derecha. Si normalmente no le bloquea, se va a bankear. Y va por Boba al giro con tres. Un foco total ya lo tiene tarjeteado. No, uh-huh. El amarillo se complica. No. Porque de hecho el amarillo, mira, me faltaba actualizar, el amarillo tiene uno más de daño. El amarillo sí. acá cae. Tiene dos de vida este todo. Entonces, era preferible disparar con una nave menos, pero. Mira, fue parcialmente lo que anticipé. Ahí el amarillo sí. Para bloquearlo. Ahí dice que no. Sí. ¿Qué hizo CP? ¿Qué hizo CP? La pregunta del millón, ¿qué pasa con CP? ¿Te cachai? CP hace un 1 a la derecha, cerrado, un boost y le dispara solamente el verde. No entra con uno. Ah, bueno, sí. Bueno, sí. Están tres arcos de fuego de momento. CP. O CP hizo un. No sé, un uno banca a la izquierda y le pegan todo. Claro. Bueno, como el uno banca también se puede ir, ¿eh? O sea, si es hacia la izquierda, lo cambias al otro lado. Acuérdate que tiene Slave One. Mira, ahí está. Mira. Oh. Slave One. Oh. Y ahí está porque le subieron 4 puntos. Y ahora sí, 5 puntos. Entonces claro, el amarillo no lo ve. Es que claro, quizá por eso también no se la jugó a bloquear acá Frank, porque sabe que tiene Slave One. Entonces dice que quedado sin acción totalmente. Se chocado. Anteriormente, por ejemplo, vimos como Pablo se la jugó. La cosa es hacia dónde hace el bus. Pablo se la jugó una partida contra Chris para bloquear a Boba y Boba le aplicó Slave One y le disparó igual, pero arrancó uno. Oh, mira, se mira. Pero ¿por qué así? Veamos los ranquitos. Sí, no te conviene quedarte ahí. Ya lo tomo. Mira. Con el boost se salía del marrón, ¿no? Se salía del marrón, sí. Hasta la izquierda. ¿Qué le conviene? Sí. Con el rango probablemente. Un giro, un crítico. No puede revelar. Nati. Y ahora tiene que rezar. Y sí, los otros van a quemar. Me. Acerco, parece que no.
Solamente uno. Todo tiene los targets. ¿Dónde está el target, claro? ¿Va a pasar tu uno sí o sí? Mira. Uy, un shield. Boba. Simplemente boba. Sí, completamente. Qué odioso es cuando evade. Entre los Nati, los reroll, los Foco, los Mol. ¿Era rango 2 o rango 3 marrón? Rango 2. Va a gastar el target. Sacó el del 3, ¿no? Oh. Solamente uno. Sí, sacó el del 3. Y boba, evade. Evade. Mira tú. Boba. Ya. Yeah. Y slow one. Aquí los deja complicados en el mapa. Para tener acciones van a tener que hacer bang. Correcto, ¿no? Entonces, yo perdería con esa marina. De todas formas, Boba todavía lo puede engañar y puede irse a la derecha. Bueno, le puede soltar la bomba ahorita, ¿no? Recuerden que puede soltar bomba. Sí. Sí. Los banks son peligrosos, pero el reto también. Sí. Y el verde, de todas maneras, se va a comer un daño. Si le saca la mitad con la bomba, Sepe estaría ganando por 5 puntos. Sí. Mira, aquí Sepe se tiró al tiro, dijo yo un 2 cerrado a la derecha y te tiro la bomba. Pum. Nos sacaron un foco ahí. De la Ewing roja. El foco, el rojo. Hay que sacar ese foquito. ¿Y qué nos cuentas tú de él? ¿Hace cuánto juegas X-Wing? ¿Cuál es tu facción preferida? Bueno, me gusta harto Rebelde, lo único que juego de momento. Me puse a jugar por la Wildwing directamente, no tenía idea de que no era nada muy buena. Yeah. Yo la vi por primera vez, yo creo que fue la primera nave que alguna vez vi en Star Wars, así que me fui con los Rebeldes. Mi sueño fue volar las Wildwings. Duró pero un canasto. O sea, empecé a jugar. ¿Tienen a Dutch Vander? Es como lo mejor. Dutch es un manjar, lo único que puedo decir es Dutch. No, Raúl sí es buena, pero prefiero a mi Dutch. ¿Con torpedo protones? ¿Torpedo protones? Sí. Y le ponen un R3. Para matar el 4 para el rojo. Oye, aquí acaba de suicidar al amarillo para el siguiente turno, ¿no? Es casi imposible que no se coma. Sí, que no se siga el verde ahora. Ah, claro, el verde. Si sí, el verde solamente salvaba, me parece que con un bank, un dos bank. No, y está peligroso. No se va a comer la bomba, claro. Se va a comer la bomba. Sí, o se olvidó o ya. Sí, un escudo menos. Ya de todas maneras. Y ¿se puede comer la mitad de la nave? Y dos daditos. Mira. Solo necesita uno más para sacarle la mitad. Y... ¡Uy! Ahí está. Listo, la mitad. CP pasó a ganar 75-70. Así es. Ahora Boba se hace uno. Mira, recuerden el 2 cerrado a la derecha. A la izquierda tiene que seguirse. Sí, se fue a la derecha acorralado. Lo va a cambiar. Dos derechas, sí. Lo va a cambiar, sí. Desgraciado, Buffett. Desgraciado. Y ahí va. Si quiere puede hacer un boost, ¿eh? Y se podría llevar al rojo. Sí, tranquilamente se puede hacer un boost. Y el verde no lo ve. Y ahí está. Ahí está, listo, ya. Totalmente, pero eso no puede ir de una vez. Sí, tiene Fearless, tiene Fuerza y tiene un reroll. O sea, que prácticamente podría hacer los 4 hits.
Ahora hay que ver qué dice la Ewing al respecto. ¿Qué opina? Oye, ¿y qué habrá sido de Rafa? En algún momento se nos quedó dormido y se le apagó la pantalla del PC. Rafa se cayó. Rafa se cayó. Porque... Ya. Mira. Tiene Fearless. Se contagió. Un rol. De Dengar. Dengar, no te manifiestes. Un rol y la fuerza. Sí. Claro. Rafa, Dengar, déjame la fuerza. Rafa tiene y una fuerza. Tiene fama porque no se ha dormido en las partidas, entonces puede ser que se no haya quedado dormido. Vamos a ver. Tiene 3. Puede matarle. Difícil que blanquee el rojo teniendo un foco. Ya, no muere. Le va a pasar uno, seguramente. Yo no gastaría ese foco. ¿Se acordará de no gastar el foco? Y decide pasarle los dos. Tienes toda la perfecto. Ya tuvo una oportunidad donde gastó el foco y... bueno, perdió un hit por ello. Claro. Quizás se acordó. Sí, por ahora... Y tiene target, entonces tiene la posibilidad de sí o sí meterle dos, pues. Sí, tiene una posibilidad muy grande. Y con eso podría conseguir la mitad de la lista de... bueno, no la lista, sino que la mitad de boba. Claro. Va con 4, con foco, con target, tiene todos los modificadores. Tiene todo lo que tiene. Rango 1. Tiene todo lo bueno. Mira, bueno, mira. Ahí está, si no hubiera tenido el foco, no la hubiera mitad hecho de boba. No, no le... depende. Si boba defiende 2, pero defiende 1, así que... ah, puede rolear 1. Puede rolear 1. Y no. ¡Oh! La avisa. 3 y se lleva la mitad de boba y pasa arriba a Frank. Obligado a seguir peleando. Mira, sí. ¿Cómo quedó esto? 130. Qué terrible. Pasó daño. Pensé que solo pasaba escudo. Pasó uno. Pasaron 3. Porque le quedan 2 escudos y hizo un daño. Ah, le quedaban 2 escudos. Yo pensé que le quedan 3. Oye, cuando te diste cuenta que las White Wing no como que no funcionaban tan bien como pensabas, te quedaste en Rebelde, te fuiste a otra facción. Me quedé en Rebelde. Ya. Rebelde, Rebelde. ¿Cuál es tu lista preferida, Rebelde? Chuta, yo creo que mi lista preferida tiene que ser la que lleve al Nacional. Ya, ¿y eso cuál sería? Déjame acordarme. Ventic. De los dos tubos, Ewing con Perceptive Copilot. ¿Ya? Wedge, el hermano de dos tubos, Edrio, los hermanos tubos con Wedge y Think Eater, que es el que rebelde que gasta hit, resultado de foco o resultado crítico para dar vuelta una carta de daño del oponente. A tu elección. ¿Tane Kirel? Sí, Kirel. Okay. Ese piloto es demasiado bueno cuando peleáis con cosas como AR o cualquier cosa que tenga dado bajo activación. Incluso si ocupáis Snapshot, creo que se llama. Claro, esa que te deja mover. Pero creo que no, porque los dados de Snapshot no se pueden modificar. Y no sé si cuenta como modificación usar. ¿Por qué no? Yo creo que sí. Spend. Tiene que contar como modificación. Sí, Spend es modificación. Ah, ok. Sí, porque la habilidad de la nave, tiene razón. Bueno, pero siempre tiene que ser uno a la derecha. No, entonces me estaba poniendo muy papero yo. Estaba pensando ya en la papería. Inevitable. Y el rojo va a ser 4 con vuelta. Mira, me di cuenta que no te respondí, palabras. ¿Dónde empecé a jugar? Yo lo compré en Navidad, pero lo pedí a partida. Sin saber nada, yo llegué a un torneo. Que fue uno muy play, sin saber nada. Y ahí justo jugué con una E-Wing. Y me di cuenta que la E-Wing era carísima. Y ahí entendí cómo funcionan los puntos.
porque andaba jugando con Gavin Darklighter, con RTs, y creo que le había puesto más encima Prototorpidos, y pesaba como 88 puntos. O sea, todos se fueron por ella. Sí, tenía como, hubo como una partida en la que no murió. Tenía un imán de naves. Era un imán de naves, yo me acuerdo que la primera nave que me tocó ver en la mesa fue un Whisper, un Thor Whisper. O sea, no Whisper, ¿cómo se llama? ¿Silence? Ese que es invisible, bien perdido. El TIE Phantom. El Phantom, gracias. Sí, pero ahí tiene y andaba Whisper y el piloto. A Echo, Whisper y los otros dos son los, como los pilotos básicos. La lista era un TIE Defender también y un Interceptor. Ya. Los Interceptor yo no lo he visto. En mesa se juegan harto. Porque he visto que en una lista te caen hasta 5. Sí, verdad, fue la única vez que jugué con un Interceptor. Después, de ahí adelante, todo lo que he jugado con este Imperio han sido Darvita. Y ¿cómo se llaman? Los hermanos. No me acuerdo si era... ¿El Gran Inquisidor, parece que se llama? ¿El quinto y la séptima, puede ser? Fue el quinto. Y después fue el Inquisidor. Ya. Que el Inquisidor es una nave muy molestosa. Ah, está midiendo uno para saber si puede tarjetear o no. El amarillo no lo tiene tarjeteado, ¿no? ¿Cuál es el que falta? ¿Tiene el score 2? No, el score 2. Tiene el rojo, tiene el amarillo, le falta el verde. El verde. El verde tiene el fuego. Mira. Oh, pésimo el rojo ahí. Porque está uno de caer, le van a pegar con la cola seguramente. Y no alcanza a hacer el signal. Y es este. Sí. Y el amarillo, igual. Valiente amarillo. No, estando frente a la muerte, sigue metiéndola. Cuando uno tiene duda con esas maniobras, es mejor mover el dudoso antes, en este caso el rojo. Sí. Y después mover lo otro. ¿Qué hizo Sepe? Hizo un talón. Sí. Bueno, por lo menos el amarillo fue la brida. Gastó contrabandista. No lo había gastado. Así que está pensando en su acción. El rojo es muy probable que acá caiga si está a uno. Está uno, no tiene modificador. Pero igual quedan 5 minutos de partida y CP está 75, quedaría con 100 puntos. Y Frank ya tiene... ¿Cómo afectar esa más de eso? Sí, no, CP la tiene súper complicada porque acá tiene que llevarse una nave completamente. Y aún así... CP, o sea, Frank le ganaría por 5 puntos. Entonces tiene que llevarse... Tiene que haberse bajado al amarillo. Tiene que guiarse una nave y media. ¿Cachai? Tiene que rematar al rojo, rematar al amarillo y la mitad de otra nave. Sí. Y hacer eso en 4 minutos 20 está complicado. Y contando. Claro. Ahora es cuando los diales se ven en la mesa a velocidades inhumanas. Ahora es cuando los cartones se doblan. Me hace un foco. Tiene solamente uno error el rojo. Qué suerte. Casi nunca le ha tocado a Boba a rodear dos veces. Claro. Frank ha movido bien. Mira, y... ¡No! Boba ha tenido malas tiradas, igual que Dengar. Va a gastar la fuerza. Después vamos a revisar la, mira, la estadística de Boba y Dengar. Ha tenido muy mala suerte. Sí. Ha defendido bien, sí, pero ha tenido un malo ataque. Dos hits, cuando estés dado, sin modificaciones, todo lo instruye. Y ahí está. Se nos va, el rojo. Cae. Tan cerca o tan lejos, muchacho. Voló muy cerca del sol.
Bueno, Boba tiene el foco para defender, pero tiene tres naves. Sí, está bien complicada esta ronda. Y mire, justo le tiene el rango 2. Yo ahora se debería gastar todos los targets. Sí. Porque después, si fuera por mí, a escapar y a ponérselo de bait o los boosts. Lock aquí. Tienes lock. Dos hits. Puedes esquivarlo. Pasa uno. Uno. El verde se molestoso. El verde quiere sangre. Mira. Tiene el target. Oh, crítico. Ahí en la pantalla. Oh, en la pantalla de Diego están viendo este momento 99 puntos, pero deberían ser 100 por si acaso. Mira, pues pasó un crítico. Oh, bueno, si tiene hit, oh, Boa queda a 2 de vida. ¿A 2? Chucha, sí. Perdónenme, que se viene así. Mala mía. Exclamó el princeso. Así es. Rango 2. Rango 2. Bastante complicado aquí, Boa. Con la suerte que ha tenido los dos, voy a estar en foco. Mira, y tiene el target, se equivocó. Ah, no, está el T. No entiendo por qué Frank cambia después de que tira. Sí, estuvo raro eso. Después de que tira. No tenía lock. Este era ese lock, es del rojo. Uh-huh. Y ahora, ese amarillo no preocupa. Creo que lo mejor ahora sería chocarlo y... O sea, dejarlo listo para chocar y tomar el evade. Bueno, tenemos una última ronda. Y tenemos 100 puntos contra... 130. Sí, no. No sé que. Aunque baje uno, gana 25 puntos. Sí. Tenemos. Ya tenemos un campeón de Side Event. O Copa Gato, como le llaman en. La Copa Gato. Okay. Qué buen nombre, Dios mío. Recordamos a nuestros amigos que en este caso Frank estaría ganando una cajita de tokens para que pueda tener ahí todos sus tokens, su mazo de daño, sus dados también, todo portable y con la facción que él le gusta, que me imagino que es Rebelde. Y de casualidad, ¿esta cajita es impresa en 3D? Sí, impresa en 3D. Fabricación. ¿Y usted sabe dónde se puede encontrar esta cajita? Esta cajita la pueden encontrar ahí escribiéndome directamente a mi WhatsApp. A los amigos que nos están escuchando, tienen acceso a un 10% de descuento. Ay, los que estamos casteando también, ¿tenemos descuento o es un descuento mayor? No, tienen un sobrecargo los que están casteando. Ah, menos mal. Voy a seguir jugando con mi Tucker. También tienen un descuento los amigos caster, ¿no? De un 10% de descuento. Así que ahí consulten por su cajita. Llame ya, tal como lo vio en televisión. Vimos ahí en el chat una de Rodrigo. Oferta de tiempo limitado. Le pega al marrón. Sí, pero el marrón no está full, entonces. Sí. Ya no pasa nada. Tendría que blanquear los tres dados y... Y ahora sí.
Incluso por lo que veíamos. De capturar a la mitad, sigue ganando. Por lo que veíamos de los puntos. Un segundo. Boba hoy día vale 120, pero en realidad debería valer 116, me parece. O no, 115 debería valer Boba. 115. Así que el puntaje de Francisco debería ser 128 y el de Víctor debería ser 100. 128 a 100. Bueno, aquí responden los Ewings. A la fuerza. Rango 2. Lo único target que no se usó fue el del amarillo. Así es. Quizá el amarillo es el cliente. Ahora lo va a estar. Mira, rango 1. El amarillo es el héroe, porque imagínate. Sí, pega, el héroe sin carne. Pega si pega los 4, Boba puede defender 2 y le pasa los 2 y muere. Vamos, ¿qué pasa? 1, puede ayudar. Va a tener que rolar. ¿Te imaginas pasar crítico? El direct hit. Oh, ¿cómo queda? Dos críticos. Y un hit. Oh. Para hacer un crit, la tensión está en aire. Oh, se nos cae. Recibe dos críticos. Señoras y señores, esto es un GG. Tenemos un. Y Boba finalmente cae totalmente. Terminamos 100-200. Y era un direct hit. Oh, mención. No, y ese cayó con el crítico. No le basta con tenerlo en el suelo, ahí lo patea. Stone Pilot, claro. Lo patea en la cara. Difícil la partida. Varios momentos sí, es... se vio que todo debería haber pasado. Sí. El no haber matado a la nave roja antes, y creo que le jugó en falta. Sí, definitivamente. Y lamentable participación de Dengar, ¿no? Ha sido un poco... Sí, Dengar. No ha hecho absolutamente nada de daño. Dengar tuvo el enfrentamiento perfecto en... Saving Gage. Y fracasó. Sí, totalmente. Una pena, encima, una pena. Una esponja de daño. Pero sí, bueno. Sí, mira, así es. De la estadística que no... Esta es la estadística. ¿Qué nos dice la estadística? El jugador rojo... Red player, a roulette. En hit. No, pero en hit, mira, dice que obtuvo un 31.1 y se esperaba un 22.8. Ah, pero los blancos. Blancos. Blanqueó un 40.9%. Y le esperaba era 15. Un 15. Sí, es terrible. Quizás el juego se perdió cuando él escogió el lado rojo. Pero es que los dados son por lado. Un daño. ¿50 puntos del Nerf Squadron? Bien, 25 y 25 de la para escuchar a los muchachos. Cuando quedó solo, claro. Quedó por acá. Entonces había quedado medio. ¿Cómo están, chiquillos? Sí, pues no, ahora me desarrancó el desgraciado. Estuvo con Boba con espacio, me dejaste enfermo. Me costó caleta pillarte. Sí, pero es difícil contra tres naves. ¿No van a entrar al Discord? Es que están en la partida. Sí. Felicidades, muchachos. ¿Cómo están? Muy bien, aquí estamos. Buena partida. Que vengan, que los quiero escuchar. ¿Felicita al Franco, al Pancho? No, sí fue una partida, una buena partida para ambos. Pobre Dengar nomás. Sí, Dengar fue desinflado.
Te tengo un dato, CP. El esperado de blanqueo era de un 15,25%. ¿Y cuánto creéis que blanqueaste? Si la leche, esta leche lleva agua. No, ¿en qué? ¿Qué ves? ¿En qué? No sé, ¿en qué? En ataque. ¿En qué? Ah, dice... Se esperaba un 15 y blanqueaste un 40. Sí, un 40, harta... Alto blanca. Boba, tú tienes mala suerte con los dados de ataque, igual que vengo. No, pero en real... Más encima, no puedes romper tanto, muchacho. Y los hits tuvieron como el ajo también. Nos sorprendieron todo harto las maniobras de Boba. Boba hizo muy buenas maniobras y los dados lo hubieran acompañado un poco más. Sí, sí, sí. Me costó harto pillarlo y me atacó harto sin que yo lo atacara. Pero... Igual Sepe tuvo como una chance, después de que murió Dengar, una chance tenía, podía haber matado al Roque. Sí. Y decidió pegarle al amarillo que estaba full. Entonces, sí, yo también pensé que acá se... Sí, igual en el Fever Engage podría haberle pegado al amarillo. Pero decidió pelear con el rojo, ¿no? El dato rosa, que tenía foco. Dos naves, y es muy raro que se bajen a cuatro, sobre todo estos que tienen seis escudos, tienen tres escudos, entonces tienen mucho beef. Entonces, mi idea era bajarle mitades, sobrevivir las mitades, y después ir a rematar y chao, y mandarme a cambiar después cuando esté asegurado los puntos. Ya. Sí, que lo que pasa es que el rojo después finalmente, por no rematarlo, igual te disparó, me parece, con unos tres o cuatro turnos, se demoró en darse la vuelta, sí, pero... ¿Hizo daño? Disparó a rango de 3 sin el otro. El verde y el café, los dos iniciales que se fueron en contra de Boba. Sí, pero era una partida compleja de dos naves contra 4 Ewing, sobre todo el Dengar que se fue muy temprano de la partida. No, Dengar no hizo nada, se atacó, blanqueó, no hizo nada, güey. De hecho, por ejemplo, otra cosa que comentábamos es que... fue súper bueno en este caso lo que hizo Frank, porque él dividió los targets y como que te cegó un poco en qué jugada iba a hacer, porque a lo mejor tú pensabas que si iba a ir por Dengar o que si iba a ir por Boba, y al dividir los targets como que te nubla un poco en cuál va a ser la estrategia. Pero por ejemplo acá tenía, me parece, que al rojo y el amarillo de la E-Wing que iban por Dengar. Y otra cosa que nos sorprendió bastante fue que el Dengar hizo una maniobra muy corta, entonces quedó a rango 1. Le disparó maniobra amarillo, corta. El amarillo y el rojo. No hizo maniobras cortas, hizo un 3. El rojo tenía todo lo modificador. Y el 3 abierto me dejó a rango 1. El 3 abierto. Yo no recuerdo exactamente cuál fue, pero. Mira, si al inicio fueron 3-3. ¿Qué pasó? Pero. Estaba como por acá y terminó por acá, entonces... Es un 3 abierto. A ver, yo voy a subirle por un muchachos. No quedaba en arco. La gracia de Dengar es que quedara a rango 1, que no ataque ni atacar dos veces con 4 dados. De hecho, tiré 8 dados y un daño. Sí, pues sí. Sí, 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 no problema es que eso. Entonces, CP, me da un poco de pena lo de Dengar, pero Boba realmente defendió muy bien al final de la partida. Una pena que ese rango 1 frontal contra el rojo le dejó sobrevivir, pero Frank también ha planteado una muy buena partida con los Ewings, entonces ha sido realmente emocionante verla. Sí, fue muy buena partida. Los felicito a ambos, chicos. Felicitamos. Vale, nuevamente. Oye, feliz día, Gabo. Gracias. Sí, aquí estamos de fiestas. Ya. ¿Estás de Santo Gabo? ¿Pero estáis sobrio? Hombre, 24 de julio. Fiesta patria del 28, perdón. 28, no sabía. 28. Felicidades. Yo tampoco sería feliz día. Gracias, amigos. Un día tenemos que celebrarlo. Ha sido un gusto compartir con ustedes esa partida. Deberes paternales me llaman y yo les mando un abrazo a todos. Vamos, un abrazo grande. Cuídate. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias. Mucho. Todo. Cuídate, tengan un buen día. Bueno, buenas noches. Nos vemos, chicos. Un abrazo. Bien, un abrazo. Felicitamos nuevamente a Frank. Le recordamos que ganó una cajita de tokens ahí para que tenga todo por estable. Tenga sus tokens, sus dados, su mazo de daño. Elige el emblema. Con su tapita y su emblema. Problema está ser rebelde. Rebelde, ¿no? Y si yo quiero uno como eso y no escuché la oferta antes, ¿cómo lo consigo? Sí, para los amigos que quieran conseguir la cajita, me pueden escribir ahí por el WhatsApp de la comunidad o por interno. Aprovecha, un 10% de descuento solo por esta semana.
pedido de cierre de torneo. Terminamos, ganó Frank, se lleva la cajita. El hombre peleó con honor y ganó. Se viene. Oh, se nos cayó Dengar y Boba, van cayendo. Sí, no, Dengar se cayó hace rato. Ok. Ya pues chicos, bueno, estén bien. Nos vemos en un próximo stream. Les recordamos que vamos a estar transmitiendo las semifinales. Vamos a transmitir las dos semifinales el día jueves. Una a las 6:30 de la tarde y la otra a las 9 de la noche. Así que ahí nos vemos. Que estén bien, cuídense. Ya, ahí nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Yo, compadre. Un abrazo, vale. Vale. Gracias por toda la partida. A los chiquillos por el torneo. Y no, Pancho, te pasaste. Unas. Siguiera así. Sí, ambos sigue así nomás, Panchito. Sigue Panchito, sigue Panchito. Sí, arriba Alderaan. De esta guarda. Ahí dale nomás. Ahora, como si viene Rebelde y practica.